12 y 5 minutos de esta mañana del lunes 17 de enero. Continuamos con el magazine Cerca de Ti de hoy. Y bueno, pues contarnos, chicas, buenos días. Rosa García, he hablado con Rafa Pérez y estaba ahí con Rafa todavía. Rosa García y Rosa. Y es que ha vuelto a decir Rafa García. Ah, sí, pues he vuelto a decirlo. No te digo yo, si es que al final... Y Luchi Sáenz, buenos días. Hola, buenos muy días, buenos compañera, días. Buenos días. Fresquitos, fríos, pero nos ¿qué estamos es eso? Riendo, pero no es para reírse. Pero no reímos, estamos ver, hablando... No. Vamos a ver. Vosotros yo... seguís resistiendo. Bueno, Rosa ya lo pasó, pero tú sigues resistiendo, ¿no, Luchi? Yo de momento yo. Bueno, pero da lo mismo, aunque lo también, tengas, Pilar, bueno, pero... ¿no? No, ya está claro. ¿Y tú también? Yo de momento sí, y mira que lo tengo, ¿eh? Lo tengo, pero por todos los lados, ¿eh? Oye, y yo también, ¿eh? O sea, que yo también, pero... Por suerte. Vio por todos lados, hija mía. Todas las clases, todas las extraescolares, en todos los sitios hay. Yo paso 17 constipados desde que empecé el año. Seguramente las 17 veces ha sido COVID. ¿Tú crees? Yo qué sé. Hombre, tú sí que lo pasaste el año claro, pasado. Sí, claro, lo pasé el año pasado. En enero del año pasado estuvimos 20 días, no 5, ni 7, ni 10. Que no se ponen entonces, de acuerdo ya ni siquiera ellos. Era entonces ese, sí. Y ¿no? Ahora ya con 3 vacunas llevas. Sí. ¿Ya llevas la tercera también? Bueno. Llevo la tercera, la de la gripe, la que no, para no quedarme embarazada. O sea, yo creo que... Ay, como no pongamos humor un poco a esto. Además que sí, cualquier mira, día, un brazo, otro brazo y el culo. Por favor, de verdad. En este momento hay que ponerle humor a las hombre, cosas, porque digo, yo me digo. Doy cuenta de que al principio estábamos muy serios porque estábamos... Es, la, ahora es que la cosa es muy seria. Creo que estamos tan desbordados... Uf. Ya tan desbordados que o no lo tomamos en serio o en serio, digo, en broma, o ya no sabemos qué hacer. Yo por lo menos lo veo así. Sí, 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 totalmente. Vamos a ver, procuras hacer las cosas lo mejor que puedes. Por lo menos nosotras. Por lo menos hablo yo. O yo tú hablas por ti. Yo por hablo mí. De por mí. Es decir, que en un momento determinado, pues mis costumbres las he variado. Claro. Prácticamente no salgo de casa nada más que a lo imprescindible y preciso. No me junto con gente, no por nada, sino porque tengo miedo a que... los pueda contagiar o me puedan contagiar. Exacto. A mí esto lo tengo clarísimo, porque cuando dicen, pero es que yo no... Digo, es que no estás en la misma situación. No lo sabes. No, hoy en día los test de antígeno lo vamos a tener como si fuera detergente en casa. Sí, es lo que te digo. Lo tengo porque como que cuando tengas cada que, día hay una novedad... Que cuando tengas que reunirte con una gente te pones el antígeno y ya por lo menos piensas sí, que estás pero, libre. Sí, pero como hay tantos alrededor de todos sí. Mis chiquillos que tienen... Por eso te digo... al final digo, van a terminar cayendo, hay que tener además los test. Sí, además hay que tener que los sí. Test. Y con tres pero criaturas. Bueno, tampoco creo que haya que volverse... Sí que es cierto que vemos... Yo veo que hay gente que se está ya empezando a volverse un poco loca en ese sentido. Escucha, de sí. Vivir con miedo. Sí, sí. Y a ver, hay que ver que... varias cosas. La mayoría, la gran parte de la población, afortunadamente, lo está ya pasando... Está vacunada. ...como un constipado porque lo estamos vacunados. Exactamente. Y que si te tiene que pasar, pues que te pase. Igual que si sales de casa y te cae una teca en la cabeza y te mueres. O sea, quiero decirte que al final... No, quiero decir, al final llevamos protección, llevamos vacunas. Hay que seguir cumpliendo las normas. Desgraciadamente no nos podemos juntar con mucha gente. Y si se puede evitar hoy por hoy con esta incidencia acumulada tan grande, los familiares también, y con gente mayor también evitarlo, pero hay que salir y hay que ir a cosas al aire libre. Yo es también eso, pienso ¿no? lo claro, mismo. Porque yo mira, si fíjate, no... hay una cosa que no entiendo, ¿eh? Y a lo mejor es que estoy equivocada yo. Resulta que la gimnasia que hacíamos los mayores sí. En el auditorio, no, digo, en el auditorio, perdón, en el pabellón nos la han prohibido. Hasta ¿vale? orden, me parece ¿no? muy bien. Pero, ¿y a la EPA por qué no lo han prohibido? Y los codos, a la Escuela Popular de Adultos. Y los... Pero no, si es que dicen, porque como somos mayores, claro. Perdona, a la Escuela Popular va también muchísima gente mayor. Sí. Y una diferencia, el pabellón es grandísimo, estaba muy bien todo preparado, el tiempo que hemos estado allí, que hemos pasado allí todo el tiempo, llevábamos nuestras mascarillas, no guardábamos las distancias y no había ningún problema. Ahora, en la EPA, lógicamente, no guardamos las distancias. Claro, claro. Las guardamos educadamente, pero estamos en una clase, estamos en un aula cerrada. Claro. Esto es lo igual que ahora. Lo que no entiendo. O sea, a lo mejor estoy equivocada y sí. Es eso. A ver, ahí creo que pretende un poco curarse en salud el ayuntamiento, no sea que haya algún tipo de brote. Pero bueno, si es que los hay en todos los lados. Ya lo veo que ahora ya lo hay en todos los sitios. Sí, además, claro. Entrar en la familia que no pregunta, ¿cómo estáis? Pues mira, tengo a mi nuera, tengo a mi hijo, tengo a mi nieto, sí, tengo... Sí, o, tengo... Sí, sí. O sea que...
Tenemos que, yo ya lo dije hace mucho tiempo, tenemos que convivir con él. Sí. Lo que no puede ser es que nos estemos volviendo locos por no poder salir a la calle. Eso. Hombre, eso por supuesto. Mira, ayer decían que se estaba ya diciendo que unas 10 personas al día perdían la vida en España. Se suicidan por lo que está ocurriendo. Y o gente joven. Eso sí que también empieza a ser dramático. Por desgracia, sí. Sí, sí, a partir de 20 años ya la salud mental estaba, muy deteriorada. Triplicando. Sí, es que son edades en las que empiezas a relacionarte con la gente. Mira, yo... Si no tienes eso, ¿qué es ser joven? Yo es que es precisamente eso. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho mucho daño. Totalmente. A la gente joven... Y a los mayores. Y a la gente mayor. Claro, son El término de edades también les ha hecho daño, por supuesto, a todo el mundo. Pero, sin embargo, sí. Tú cuando ya piensas en personas mayores, imagínate, una mujer de 80 años o más de 80 años, ¿qué hace? ¿Qué le tiene que pasar por esa cabeza? Y un chico joven que está con 16, 17 años, que está queriendo salir, disfrutar, pasarlo bien, como lo hemos hecho con todos nuestros amigos, relacionarnos, tampoco puede. Es muy duro, claro, ¿eh? Es que... La salud mental es lo que es más lo que ha tocado. Sí, 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 lo sí. que más ha tocado, porque la verdad que ayer yo también lo escuchaba en las noticias, que los suicidios se habían disparado, pero no solamente gente mayor, sino gente joven, y que la verdad que empezábamos a convivir con el COVID como está, porque si te tienes que contagiar, te vas a contagiar igual. Eso es. Evita las grandes aglomeraciones, las 3 M's. Usa la mascarilla, lavarte la distancia, las manos y la distancia. Las 3 M's, ya está. Si lo puedes evitar, lo puedes evitar. Y ya está, y es así. Y empezar a convivir, porque hay muchísima gente muy mal. Claro, sí. Yo estaba hablando hoy con 3 o 4 personas, y las 3 o 4 personas me han dicho, es que eso de estar en casa, es que es deprimente. Ponte la chaqueta, vete a dar una vuelta. Habla con la gente, porque si lo tienes que coger, lo vas a coger. Pero igual. Es lo que me decía hoy una persona, y en eso tiene toda la razón. Dice, a mí me dicen, ponte la chaqueta y sal a la calle. Me pongo la chaqueta, salgo a la calle y no me encuentro a nadie. Eso también es verdad, que estamos... Dice, entonces resulta que yo me doy una vuelta por aquí, me doy una vuelta para allá. Dice, ayer por la tarde no me encontré a nadie y estuve 2 horas de reloj paseando pero por si toda es la que zona. El 20 o el 30% de la población de Buñol estará confinada. Por eso, por lo que yo digo. Sinceramente, lo que yo digo, son 300 y pico casos. Por la mañana un beso a alguien, pero por la tarde no ves absolutamente a nadie. No, por la tarde no ves a nadie. Claro. Yo lo que sí que hago es que cuando... Me he acostumbrado y me he acostumbrado a salir todos los días. Yo también. Aparte de que las obligaciones que pueda tener, aparte de mi casa, estoy acostumbrada a salir todos los días. Claro. Y me levanto, me lavo, hago lo que tenga que hacer, me arreglo y me voy. ¿Dónde vas? A por el pan. Pero chica, si tienes pan para hoy, Juan me dice, si hay pan para hoy, Mari. Y le digo, sí, pero me voy a que me dé la IE. Claro. Porque necesito dar la vuelta. Sí, sí, ¿y cómo has tardado? Pues he dado la vuelta por aquí y me digo, pero chica, ¿y el pan? Digo, pues mira, pan no, como no necesitaba, no lo he comprado. Me he encontrado con no sé quién y con no sé más. O sea, que es así, porque si no es volverte loco. No. Es como la persona que se queda viuda y se queda sola en casa. Claro. ¿Con quién habla esa persona? Claro. Si ¿con no nadie? Tiene, si no tiene una relación... Y somos muy de bar. Somos muy de bar y como ahora no podemos, en teoría, hacerlo dentro... Exacto, ni tomarte un café, ni hacer una cosa... O sea, que, qué coraje, yo que verdad. Pienso que, y lo digo a la gente, que por favor, que salga a la calle. Claro. Que si va sola, pues que se ponga el pinganillo como la policía, que se conecte a Radio Buñol y vamos oyendo... Porque yo me lo pongo muchas veces. Sí. Se salgo andando y a lo mejor me estoy hablando con alguien y... ¿Qué llevas? Yo estoy oyendo Radio Buñol. Claro. O sea, que eso siempre, eso es que no falte en cada casa de Buñol. Por eso te digo que es que nos tendremos que acostumbrar a esto y que salga el sol por donde quiera. Sí. Por donde quiera. Y oye... Va a bajar, dicen que va a empezar a bajar a partir de la semana. Exacto, dicen que casi más o menos estamos en la punta, pero la punta... Pero aún no ha llegado. Pero la punta aún que... Aún no ha llegado. Entonces, la punta que hemos... Es que... Esta es última... Que ahora dice que falta la punta de Reyes. Sí, o sea, todavía. Falta lo de Reyes. Sí, pero vosotros pensar una cosa. Estamos hablando todos los días de lo mismo, todos los días de lo mismo. Vas a la televisión todos los días de lo mismo, vas a la radio todos los días de lo mismo. Sí. Va a ser 1 año, 2 años ya de que estamos liados con la pandemia. Sí. Y seguimos hablando de lo mismo. Sí.
Y seguimos. El tiempo que estuvimos confinados, que nos quitaron media vida, eso sí que fue quitarnos media vida. Porque allí mucha gente ya no sabía ni qué pensar. Yo no he tenido jamás en mi vida la cocina tan limpia. Lo digo de verdad. Porque es que eran muchas horas en casa, claro, y no vas a estar cara a la televisión. El no parar. Claro. Pero, por favor, que tenemos que empezar a vivir, y hay que empezar a vivir con todas las consecuencias, fíjate, pero evitando. Siempre evitando. Porque que no te vaya a ver un nieto, porque... Sí, y si te lo pega, pero pues, si me lo tiene que pegar, que me lo pegue. Pues claro, ¿qué vamos que sí, a hacer? De algo tenemos que morir al final. Es que es verdad. Seguimos hablando de lo mismo sin solución de ninguna clase. Nada. Empezamos con la primera ola, llevamos ya más que la Rocío Jurado. Mira, el otro día hablando con un vecino mío me lo decía y es verdad, dice, yo tengo las tres dosis, si me han puesto la vacuna y no salgo a la calle, entonces ¿de qué sirve la vacuna? Claro. De nada. Sirve para protegernos, hay que salir. Claro. Claro, ¿qué es eso? No, ya te digo yo que como la Rocío Jurado, la séptima ola y la octava y la novena y la décima y todas las que vengan. Aquí estaremos. A pintarte los labios aunque lleve la mascarilla. Yo lo que sí que te digo es una cosa, que tú dices que ha salido tal. Yo en mi vida he leído, soy una lectora, yo leo mucho. Yo que como no me veo. Pero en mi vida he leído tantos libros como cuando el confinamiento. Está claro. Porque es que la televisión a mí, yo ahora ya más me dedico a ver películas y cosas así que a ver noticias que no me apetece. Entonces, estar viendo... Tú con la radio puedes estar leyendo, con la televisión no, porque los ojos son muy mojeteros y nos llama mucho más la imagen que tenemos en la televisión que las letras del libro. He leído mucho, sigo leyendo mucho, pero te das cuenta de que en este momento se están aprovechando de muchas cosas y están haciendo cosas muy mal, y en este caso me voy a meter con los políticos. Ay, no me digas. Sí. Ay, por favor, ¿tomo nota o no hace falta? Toma nota. Vale. De todas maneras, chicas, vamos a recordar los 96250-4508. Sé que os lo sabéis, pero por si acaso. Saber que podéis llamar siempre desde el respeto previa identificación y a poder ser una llamada por oyente. Tu turno. Muy bien, Pilar, me parece que no la habíamos recordado. No, no la habíamos. Vamos a ver, estábamos hablando fuera, precisamente lo que le está pasando al garzón, al ministro. Sí. A mí me da una vergüenza tremenda que, por ejemplo, el presidente de Castilla-La Mancha, que hace muy poco tiempo lo oí en directo en la televisión, estuviera criticando a las macro... Granjas. Las estaba criticando. Es más, no ha permitido que se hagan más macro granjas en su comunidad. Lo han votado en contra. Y, sin embargo, dice, para mí, una serie de incongruencias con respecto al señor Garzón. Primero de todo, esas declaraciones las hizo en diciembre del año pasado, ya hay, y estamos a la fecha que estamos. Pero es que además, lo que él dijo no es lo que después han reproducido, porque es lo que dijo, y creo que tiene razón... Ha dicho que lo sigue manteniendo. Lo sigue manteniendo, que la carne de macrogranjas tiene menos calidad que la carne de las microgranjas, tú ves en absoluto. Y entonces ya, cuando ayer ya me quedé, creo que fue ayer o antes de ayer, no sé exactamente, que no sabía qué pensar cuando veo al señor Casado en una granja familiar... Con las oliveras. ...defendiendo a las macrogranjas. Digo, pero vamos a ver, ¿por qué no se ha ido a donde están estabulizadas las vacas? ¿Por qué no se ha ido donde están estabulizados los cerdos? Que yo he visto imágenes en directo. Y que hay pueblos que no quieren eso. Hay pueblos que no lo quieren. ¿Que no lo quieren? Por los cerdos, por los purines y por todo, porque son macro. Claro. Son enormes. Y no es lo mismo que hayan... Hay pequeños ganaderos. Me parece estupendo. Yo estoy de acuerdo con el pequeño ganadero. Tú no es lo mismo comerte... Yo lo veo por mi casa, en mi casa concreta. Mi hermano es agricultor y tiene gallinas. Y los huevos de las gallinas de mi hermano no se parecen en nada. Son iguales, a los huevos de la granja. Y ya ves, estamos hablando de huevos. Yo tengo gallinas y la verdad que sí, muy buenas. Es que cambia completamente. Totalmente. El color, el sabor, la textura, cuando los fríes, diferentes totalmente. Además que sí. Y la carne te pasa lo mismo. Que hay veces que has comprado carne... Yo, porque mi marido lo hace en la brasa y no me entero, pero cuando lo haces en la plancha, ¿cuánta agua te sale? Muchísima. ¿Por qué te sale esa agua? Pero es que yo creo que dejó muy claro lo que quería decir. Creo que a mí en un principio me sonó algo raro, pero luego analizándolo, lo analizas y dices, pues si es que tiene razón. Claro. Porque luego encima te sacan en la televisión unas granjas, con las vacas boca arriba. Porque no cogen todas. Si es lo único que se critica, pero ¿sabe lo que ha pasado? Que ha tenido detractores en todos los ámbitos, que es lo que yo creo que no esperaba.
por parte del Partido Popular, lógicamente, pues porque enseguida todo lo que dicen es el foco y tal. Y ellos lo que quieren es que nos quiten las vacas y tal, cuando eso no es lo que quería decir. Exactamente. Y luego los que realmente sí que quieren que se vaya la carne, que entienden con que las vacas tienen mucho gas metano, tal, que es muy contaminante y que quieren que vayamos a esa carne pues plastificada, esa hecha... Que no es. Y que vayamos a lo vegetariano, que vayamos a las cosas cultivadas y tal, y fuera animales en ese sentido. Sí. Entonces, ha tenido detractores por los dos lados y ahora es lo que ha creado. Claro. Ha creado más jaleo. Sí, porque pero ahora la gente de a pie sabemos lo que quería decir. Pero escucha, pero es bueno que se cree esa... No, ya, debate. Es creo que... Porque así se llegará al final a un consenso, a una situación en sí o no. Claro. ¿Eh? Lo que pasa que porque todos son medias tintas. No se dice toda la verdad ni toda la mentira. No, no, no. ¿Eh? Entonces es los políticos hoy en día se están aprovechando de todo lo que está ocurriendo para no preocuparse de lo suyo. Claro, que es lo que te digo, desprestigiar una cosa que se ha dicho y no hacer nada para evitarlo. O de... claro. Yo vi las imágenes el otro día de la cerda esa amamantando a los cerditos. A todos los cerditos que te prometo, dije, esto, pobres animales, es que es un abuso completo hacia ellos. Y yo reconozco que soy carnívora, que yo soy omnívora. A mí me gusta la carne y me gusta la verdura, que no es que... Es que te diga, yo reconozco que las dos cosas, pero también reconozco que si hay que bajar el consumo de carne, porque te dicen los médicos, que no te lo dicen. Que no es buena no tanta carne, nadie, que hay mucha gente que solo come carne. Que es mejor no comer tanta cantidad de carne como hemos comido hasta ahora por nuestra salud. Pero no tú por fíjate otra lo cosa. Que acaba, perdóname que te corte, fíjate lo que acabas de decir. No es bueno comer tanta carne porque nada más que haya alguien que no interprete lo que tú estás diciendo, en realidad ya hemos metido la pata. Ya se han metido con las carnicerías. Que no vamos en contra de ellos. Que vamos a favor nuestro. Se han aprovechado muchas empresas y por eso hay macrogranjas. Pues por eso es lo que te estoy diciendo. Y esta mañana lo decíamos, solo hay 5 empresas que controlan todas las macrogranjas de España. Son unas multinacionales y además según ponía el otro día en el periódico, con dinero extranjero, que claro. ni tan siquiera es dinero. No aporta nada. Nada. Claro y, por lo tanto, las ganancias se las no llevan. Se quedan en España, se las llevan. O sea, aquí además nos quedan los purines, toda la suciedad y todas las cosas. Y ellos se llevan las ganancias. Y no genera tanto empleo tampoco. ¿Qué van a crear? Porque los pocos están más explotados. Y además sacaron los pueblos que hay macrogranjas y han perdido un montón de habitantes. Ya ves. Luego, realmente crearan empleo, no habrían perdido habitantes. Porque tú no te vas de un pueblo si tienes trabajo. Claro. Una llamada. Sí, tenemos llamadita. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Mira, soy María Amparo Moscardo. Estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo sobre lo del virus y ahora lo de las carnes, lo del garzón. Estoy de acuerdo con él. Claro. Pero esto del virus lo veo un poquillo complicado. Sí, la verdad. Porque, por ejemplo, en Navidades no pudo venir mi hijo porque un compañero de mi nieto estuvo con COVID. Eso. Y ellos no lo tenían, le salió negativo. Eso. Luego pudieron venir en Reyes. Sí. Menos mal que todos estaban bien, que ellos no se contagiaron. Claro. Pero ahora luego vuelven a su tierra y una primita, van a recoger los Reyes, una primita está contagiada y otra vez confinados. Claro. Sí, es que es así, es un rollo. Entonces, ¿qué hacen? Sí. Y encima, en buen tiempo allí en Asturias, cuando tienen que estar confinados, que casi siempre hace mal tiempo. Sí, no estás confinado, lo que decimos que hay que salir. Y entonces, es que encima es que no tienen COVID. Porque se hacen los PCRs y todas esas cosas y les sale negativo a todos. Pero tienen que estar confirmados por haber estado unas horas con cierta persona que sí que lo tiene. Sí. Eso no lo veo yo muy claro. Ya, y luego otra cosa. Lo de Garzón también estoy de acuerdo con él. Ya. Y luego otra cosa. Otra cosa. Se dio una noticia de que iban a hacer vía doble de Valencia a Utiel, en el tren. Sí. Y luego sí, yo dije, uy, pues muy bien, me parece estupendo porque yo soy de las que utilizan mucho el tren del metro. Ajá. Pero ahora luego me están comentando que no, que eso fue una broma del Día de los Inocentes, que no es cierto.
Y yo quisiera saber si es verdad, si es una broma, no es una broma, o qué pasa con eso. Pero seguid con vuestros temas y todo lo que estáis hablando, ¿eh? Muchas gracias. Pues muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Intentaremos, hasta luego. Intentaremos a ver si alguien nos dice lo del tren. Yo aquí en Valencia no lo sé. En Cataluña sí lo sé porque tengo a mis nietos en el cole. Y en el cole para confinar una clase tiene que haber cinco infectados. Los protocolos de ahora dicen eso. Cinco infectados. Si hay cinco infectados, no. Se sacan a los cinco. Aunque has estado en contacto y tal, no tienes. Cinco y nada más, y se les hace, por supuesto, antígenos a todos los demás para que ver si hay alguno que sea contagiado. Pues ahora no. Y entonces, bueno, pero yo te digo lo que hicieron en la clase de mi nieta el otro día, porque ha sido, ya ves, los días que llevan. ¿Pero llevaba, había ya cinco? Habían cinco. Ah, vale. Y entonces, como había cinco, les hicieron los antígenos al resto de la clase. Todos dieron negativo y la clase ha seguido. Menos los cinco que... O sea, ni siquiera la confinaron la clase. No. Vaya. No confinaron la clase porque no la confinaron y había cinco, pero como le hicieron los antígenos, estaba en el límite. Perfecto. Es que el problema... Y seis, pues entonces como había cinco, hicieron eso, como no había ningún problema, pues todos los niños al cole. Porque desde luego, lo que hablábamos antes, pobres niños que tienen que otra vez que confinarse y estar allí. Es que y pobres niños y pobres mayores y pobres todos, porque es que si nada más estés alrededor de una persona ya contagiada, ya estamos otra vez con la cuarentena. Eso es lo que hace que la gente piense tanto. Que si estabas vacunado no tenías que guardar cuarentena por haber estado con las tres dosis no había ya ningún problema. Eso ya dicen que es así. Eso es así, por eso te digo que bueno, van cambiando, afortunadamente, en ese sentido. Yo, para mí, a ver, una llamada. Otra llamada, adelante. Hola, buenos días. Buenos días, soy Consuelo. Hola, Consuelo. Que os aburrís mucho. Limpio y vale la pena andar un ratico, aunque vengas a Guayca. Pues sí, di que sí. Es muy buena idea. Sí, claro que sí. De lo demás, uno más. Exacto, Así. Es que somos así, ya está. Hay que buscarse un poquito la salida. Eso. Vale. Señor, Consuelo. Que me alegro de escucharos. Venga, igualmente. Hasta luego. Gracias por llamarnos. Hasta luego. Si es que es eso, abres la ventana y ves el sol y dices, ay, qué día más bueno, chica, voy a arreglarme un poco. El problema de todo esto es que tú sola te desanimas. No, al contrario, tienes que animarte y decir, voy para adelante porque si no, no sacamos nada positivo. Yo me levanto por las mañanas y me viene muy bien tener la perrita que tengo, porque lo primero que hago, después de asearme, me voy con la perrita a pasear. Y me paseo según el calor o el frío que hace. Ayer y hoy, por ejemplo, solo he dado dos vueltas. Es que resulta que a mí mi punto débil son las rodillas, aunque parezca una cosa rara. Yo tengo frío, no tengo frío en los pies, no tengo frío en ningún sitio, pero las rodillas se me quedan heladas. Y digo, no, porque si se me quedan las rodillas heladas, no me puedes andar. Te coge la garganta. Sí, efectivamente. Para casa. Pero de todas maneras, yo sigo paseando. Y esta tarde me volveré a pasear y todas las veces si puedes, sí. Es que yo es eso. Creo que es lo más importante. Te acostumbras a estar en... Y aparte, que te quedas sentado en el sofá y cuando tiras a levantarte ya no puedes. No. O sea, tienes que jugar un poco con eso. A ciertas personas que tienen una edad similar a la mía, e incluso más jóvenes, les digo, estáis equivocadas, os vais a anquilosar porque no salís, no andáis. Y eso es importantísimo. Claro. Uy, ¿qué quieres que haga? Andar. Exacto. Me da igual por dónde vayas, vete por donde quieras. Claro. Empieza con 5 minutos y termina con 1 hora. Claro. Es decir, que vas subiendo porque de acuerdo contigo. Pero lo que no puedes hacer es quedarte en el sofá, porque es que lo que aparte, dice Rosa, es que es eso. Terminarás que cuando quieras levantarte no puedes levantarte. Pero aparte de todo eso, mientras tú estás sentada, la cabeza no para. Hombre, eso seguro. Porque si vas a la calle, ves el pájaro, ves los árboles como están. Y cambia, mira, completamente. Está brotando. Por cierto, se te han caído las gafas, compañera. ¿Y cómo ha helado? ¿Habéis visto lo que ha helado esta mañana? Esta mañana estaba todo blanquito, cristalizado. Hombre, marcaba 2 grados el coche, digo, ostras, el día también, más frío desde que empecé en enero. Hoy en la farmacia de las ventas, cuando he salido, marcaba menos 2 grados. Menos 2 a las 8 cuando me he levantado. ¿Ves? Fíjate, 8:30, 8:20 salió yo. O sea que por eso te digo que... Entonces, por eso te digo que las cosas hay que pensarlas. Pero el frío lo hace en su tiempo. Exacto. Sí, es el tiempo que solamente siempre. A mí solamente me faltaría, estoy refiriendo de la climatología, no de otra cosa, me faltaría que nevara o que lloviera.
porque creo se que necesita agua. Sí, que necesitamos mucha agua. Y sí, cuando digo que nevare, que ya me refiero de Buñol para arriba, no de Buñol para abajo, que llueve mucho y no sirve para nada. Hombre, es que, a ver, los acuíferos no se crean con la lluvia de Valencia. No, está claro, está claro, es para nuestra. No, tiene que ser desde Buñol para arriba. Todo eso, estupendo, porque todos esos acuíferos vienen por aquí. Además, bueno, sí. Está además demostrado. La verdad que sí. Bueno, continuamos con también oyendo quejas, supongo que, no sé, de limpieza, ¿de qué tenéis? Hay que decirnos. Mira, la limpieza, las mascarillas. Ahora las mascarillas. Mira, en el suelo, ¿no? Ay, las mascarillas en el suelo. Pilar, a mí ya me da vergüenza hablar de la limpieza, me da vergüenza. Lo que hablamos, tú dices mascarillas. Mira, yo desde mi casa aquí, que me parece que no es una distancia excesivamente lejos, he visto 5 mascarillas en el suelo. Ya ves. Pero 2 de ellas nuevas completamente, de las que llevas tú, FFP2. Una verde y otra de color azul, pero nuevas completamente. Pues que eran baratas. Nuevas completamente. Y yo digo, pero vamos a ver, a mí se me cae la mascarilla, que se me puede caer, que lo llevo en la mano, se me puede caer. Y yo la recojo porque no porque pasa es tuya. Nada. Porque es mía. Es tuya. Ahora, no he recogido ninguna mascarilla de las que he visto. Que iba a coger una y me dije, ¿dónde vas? Ni voy, o sea, ni no. Loca. No, yo es que estoy de acuerdo con lo que te dijo. Yo qué sé. Otra llamada. Ay, mira, ay, qué bien. Hola, buenos días. Hola, soy Pili. Hola, Pili. Hola, guapetona. Hola, cariños. Es que vengo ahora, yo os estoy escuchando, no sé si habréis comentado lo de los, lo de la farmacia, ¿cómo se llama ahora? Los antígenos, íbamos a tocarlo ahora. Eso es. Eso íbamos a tocarlo. Lo ibais a tocarlo, sí. Pues ala, tocarlo y así me enteraré yo. No, adelántanos tú algo. Es que no entiendo dinos mucho. Dinos tu opinión, dinos yo tu opinión. Yo escucho mucho, pero hay veces que no lo cojo. Pero si tantos tenían y están reguñendo que los habían comprado a 4 con no sé qué, y están reguñendo por ahora los ganadores, entonces, ¿qué hubieran hecho? Si no los hubieran bajado, los hubieran vendido a 12 y a 7 y todo. Eso claro. No lo dicen. Por supuesto. Claro. Eso no lo dicen. No. Entonces, todos los que han vendido, si han comprado tantos, no habían, compran tantos baratos y no los venden a nosotros tan caros. Uh-huh. Ya, entendido. Entendido, pues totalmente eso. De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo entiendo mucho, pero digo, lo voy a comentar, a ver. No, claro que sí, claro que sí. No hay que entender mucho, creo yo, pero que es así la cosa. Tantos tenían comprados, ¿para qué compréis tantos? Ya. Y para no vender y venderlos así a 12 euros. Ya, ya. Y a todo lo que han querido, claro, porque ha sido libre. Ya, sí. Como la canción libre. La cuenta la vieja, esto es la cuenta la vieja. La cuenta la vieja. La cuenta los listos. Claro, por eso te digo que aunque sepas poco, sabes que te están tomando el pero en ese sentido. Sabes tantas cosas que al final ya no sabes nada. Además que sí. Venga, un beso para todos. Gracias. Pero si precisamente yo lo iba a sacar este tema. Sí, lo íbamos a tocar. Porque resulta que ayer me quedé muy sorprendida, y estoy hablando de una que llamó a la cadena SER, una farmacéutica. Ay, sí. Que estaba enfadadísima porque a ver qué iba a hacer, ¿qué iba a hacer con todos los y entonces dice, los había vendido a 15 euros. 15 euros. A 15, pues ya ha ganado bastante. Lo dijo ella, 15 euros. Y yo pensé para mí. ¿Pero si le costara un 4 o 5? Pero imagínate, no, imagínate. En este momento determinado, ¿cuántos tiene que vender del precio legal? Ahora sabrán vendir, se venden un montón, o sea, le va a ganar. Pero es que, perdona, es que 15 euros, que bueno, a mí me parecían carísimos aquí en las farmacias de Buñol, pero es que 15 euros es que ya rompe todos los esquemas. Todos los esquemas. Y aún encima se queja que se le han quedado antes, que nos digo, pero por favor. Pues que los venda, Pero al precio que el dinero... tener ahora está, y que haga ahora y que con haga, paga y ya seguro, está. Seguro que sale ganando. Como hacemos las amas de casa, compras esto, compras lo otro y cuadras lo que tú necesitas en ese momento para comer. Claro, o sea, que mientras... Yo es que de verdad es que esas cosas a mí me ponen enferma. Y a mí... ¿Eh? Porque la avaricia rompe el saco, ¿no? Yo sí que escuché al presidente de los farmacéuticos diciendo que las farmacias no son empresas económicas como tal, sino que son sanitarios. Entonces, que no se les acusara de haberse enriquecido. No lo sé. Yo sí que es cierto que es lo que he dicho antes. Al final no nos toméis el pelo. Habéis ganado dinero y efectivamente, punto, y ya está. Efectivamente. Que no deja de ser una empresa y ya está. Pero no vayáis con que no habéis ganado. Sí que habéis ganado. Claro que se ha es ganado. Es una empresa. Claro que además, sí, proporciona que sí. Puestos de trabajo y me parece muy bien que ganen dinero porque si no, no podrían proporcionar puestos de trabajo, está claro. Como empresa que es. Claro, pero que no lo nieguen. Exactamente, no pero todo con lo que toca, no con las barbaridades. Tú dime una cosa, si los antígenos, voy a poner 3 euros para redondear ahora, ¿no? Sí. El precio que han puesto. Hasta 15
son 5 veces más como los vendía. Pero son 5 veces. Pero, y queda claro que si los puede vender ahora a ese precio es que le cuestan menos. Claro. Porque no le van a costar ese precio. O sea, quiero decirte, yo cuando la oí dije, pero esta mujer, ¿qué ella dice? Ella misma se está condenando. Ahora se echó tierra encima. Pero es que aparte de eso, aquí en Buñol valían lo que valían, pero... En otros sitios valían 3 euros. No, no, y 3 euros también. Ah, sí. Pero también valían más, que en Buñol, ¿eh? Bien, pero... Que yo lo he oído en otros pueblos de la provincia de Valencia. Mucho más que... 8 o 9 euros, ¿eh? Por eso te estoy diciendo que unos 7, otros 8. O sea, cada uno ha puesto el dinero, el precio que ha querido. Pero, y 3 euros sí que se han vendido, porque yo lo sé que se han vendido porque se han comprado. Me parece muy bien, oye. O sea, por eso te digo que a mí me pareció muy bien. Y es igual que con las mascarillas. Si tenemos que vivir con las mascarillas, el gobierno tiene que hacer que la mascarilla no sea tan cara, porque necesitas... Que bajen. Al cabo de la semana necesitas 20 mascarillas. Claro. Si haces, lo haces como lo tienes que hacer. Ahora, otra cosa es que te pongas una mascarilla y la lleves 3 meses. Que hay gente que la lleva también, ¿eh? Hombre, no nos equivoquemos que llevan, llevan esto. Estoy de acuerdo contigo porque el otro día estuve hablando con un señor y no podía hacer otra cosa nada más que mirarle la mascarilla. Sí. Porque se me iba la vista. Negra, ¿no? Esto de aquí... ¿Todo negro? Lo llevaba ya tan viejo. Tan viejo que dices, eso no le puede hacer pues ya por eso efecto. Te estoy diciendo... Que el gobierno también se podía meter con las mascarillas y abaratarlas, por lo menos, para que vaya todo conforme tiene que ir. Que no nos... es que... ¿Y qué os parece también que Austria haya impuesto la vacunación obligatoria? A mí me parece Me parece muy bien. ¿Que al final vamos a terminar cayendo todos? A mí me Yo pienso que... Además, lo que tú estás viendo ahora mismo en España es que estamos cayendo todos. El 70% de los hospitalizados y en UCI fallecidos dicen que son no vacunados. No vacunados. Eso es mentira. Oye... ¿Sí? ¿Eso dicen? Ah, que dicen... Igual que... en contra, dicen que no, que es mentira. Yo sí que te puedo decir que... Ya. Mi sobrina, que es ATS, que está trabajando, bueno, ahora ya no sé si se llama enfermera, como les han cambiado tantos nombres, pero bueno, está trabajando y ella es especialista, siempre está en la UCI, o sea, de siempre. Pues decía que ahora, en esta última remesa, todos los que le han vendido, dice, menos 4 personas, dice, todas las demás estaban sin vacunar. Además, dice, ya hay un señor que tiene 70 y tantos años... Dice que está gravísimo. Y la mujer le dice, ¡ay! Dice, oiga, y lo primero que le dije, ¿se ha vacunado? No. Digo, pues vaya usted corriendo y vacúnese. Claro, pero una vez lo tienes, no te dejan ahora. No, estoy hablando a la mujer del enfermo. Estoy hablando de... No, porque son negacionistas. Ay, de verdad. Es que, lo que pasa es que eso tiene mucho, mucho trabajo por delante. Sí. Porque tú, negacionista, no vacuno a mis hijos. Claro, llevo a los niños al colegio sin vacunar. ¿Qué opina la gente de eso? Porque a mí, si llevo a mi hija, yo no me hace ninguna gracia que hayan niños que no estén vacunados. Hombre, claro, porque yo contagian por 4. Y yo me he vacunado. Por supuesto. Entonces, pero no puedes hacer absolutamente nada. No. Pero no, mira, yo creo que aunque la pongan obligatoria, fíjate, ahí en Austria la han puesto obligatoria, pero si no te vacunas son multas desde entre 600 y no sé cuántos miles de euros. Lo pagan. Habrá gente que lo pague y ya está. Habrá gente, pero no todos. Hombre, pero no serán... Pero ya no serán no creo que consigamos mucho haciendo Pilar, la obligatoria. Pero no serán Yukovic. ¿No serán qué? Yukovic. Sí que los paga. Ah, vale, sí. Le da lo mismo. Es que, además, contando mentiras. Sí, yo para mí ha sido un 10 al gobierno australiano. Y yo para mí también. Para sí, mí pero un que 10. Te quiero decir que al final la gente que no quiera no se va a vacunar. Mira el Yukovic. Pues eso estamos hablando, pero escucha pues un momento. Lo que te digo. Pero mira una cosa, ya de entrada estará 3 años sin poder entrar en Australia. Luego no podrá jugar 3 Open de Australia. Pero además, los otros Open, yo creo que tendrán que exigir vacunación. Escúchame, ya lo han dicho, lo dijeron ayer, que no va a poder ir, ni no ha podido entrar ni en Australia, ni va a poder entrar en otro sitio porque también están pidiéndole el eso COVID. Entonces, se va a perder, si le vale la pena toda la categoría y encima lo que ha armado. Hombre, si no es su padre, que su padre parecía... Por favor. No sé lo que parecía su padre, que me perdone, su padre. Porque es que le he dicho muchas palabrotas. En la televisión le he dicho muchas palabrotas. ¿En tu casa? En mi casa, sí. Muy enfadado yo conmigo misma por no poder decirle a la cara lo que pensaba de él. Rosa, no se puede decir en absoluto lo que ha dicho ese señor. Pero no puede ser. Porque en este momento determinado, Australia tiene sus leyes y ha cumplido con sus leyes. Una cosa es que dijera, se ha saltado las leyes y ha hecho lo que quieras porque se llama Yukovic. Entonces sería para comerlo todos contra él. Sí. Pero en este momento no. Las leyes están para todos igual, y ya está. Y a ver, las leyes se hacen para cumplirlas, ya está. Yo cuando empezaba, porque tiene no sé cuánto dinero, porque se va a librar, porque se va, digo, yo entre mí decía, como el gobierno
los pases lo tiene ya ganado, lo ha perdido todo. Todo perdido. Es una lucha a gran escala contra el COVID. Ha ganado la sensatez. Por lo menos que la gente que vaya, aunque sea... ¿Qué pasa? Que por tú tener dinero vas a poder hacer lo que te dé la gana. Y yo por no tener dinero no puedo hacer lo que me dé la gana. Claro. Estamos hablando de una cosa muy distinta a la otra, ¿eh? Distinta. El dinero no lo compra todo y ya está. Eso es lo que ha hecho el gobierno de allí, decíselo, claro. Que eso no lo compra. Claro. Y entonces, igual que a él, y aparte de todo eso, todo lo que va a perder, arreglo a los demás compañeros, claro. Porque hombre, todos vacunados, o casi todos vacunados. Lo que dijeron, todos vacunados, y además te voy a decir una cosa, va a perder ser el número uno del tenis. Pues por eso mundial. Te lo digo, por va eso te lo va digo. Va a perderlo porque si tú no juegas... Va bajando. Hombre, claro. Es los que van por delante están adelantando. Va bajando, por lo tanto lo va a perder todo. Yo no sé en absoluto a qué han jugado, porque a mí me parece que se ha equivocado completamente. Además que sí. ¿Y qué me decís del Boris Johnson? Es que el Boris, con lo bien que me cae a mí ese hombre. Sí, no te metas con el Boris Johnson, que yo cada vez que voy a comer me tengo que ir a la cocina porque si no, no puedo comer. Ay, Dios mío. Es que qué pelos. Pero ya no el pelo. A mí no me ha sorprendido porque lo ves a él y es que... Mira, Trump y él, Paco. Trump y él. ¿Qué presidente eso? Los dos. Además, la mala imagen que da. Da muy mala imagen, ¿eh? Hombre, por favor. Siempre ha dado muy mala imagen del país. Por favor. Hombre. Da muy mala imagen. Y luego el otro pobre que salió llorando, que cogió un berrinche porque su presidente había hecho lo que había hecho. No se le pueden hacer esas cosas a tu gobierno. Ay, verdad, qué espantajo. Venga, va, hablando mal. O nos reímos y daros cuenta de una cosa. Fiestas y fiestas y fiestas. Todas las semanas. Todos los viernes fiestas. Y con su cartel de mano, mascarilla y metros. Tócate. Sí. Tócate, María Manuela. Pues y luego las fiestas sin manos, sin mascarilla. Nada, sin por metros. Eso, él defendiendo eso en su cartel. Mucho alcohol. Y vete a saber qué más. El periodista lo dejó así, claro. Y... Pues ya sabes. Madre ya mía. Te lo puedes imaginar. Pues tú fíjate. Qué si fuera, menudo si, país entre los tú, reyes. Madre mía. Exacto. Entre los reyes que están ahí, que no se pueden ver. Entre el nieto, la abuela, el otro, no sé cuánto. Y ahora también el presidente. Yo te digo, no te digo yo. Mira, esto que estamos en un mundo luego tan... Luego dicen de España, pues anda, exacto, que también la metalla no se queda detrás, ¿eh? Yo creo que no nos de mala imagen, ¿eh? Exacto, hombre, yo creo que la imagen negativa la totalmente. Imagen que se está dando totalmente. Es horrible. Y con el... Eso es nieto, ¿no? Príncipe Andrés. El hijo, el caso de pederastia. El nieto que no puede ver a la abuela, ni al padre, ni a la madre. Ahí hay un jaleo y un merder, ¿qué para qué, eh? Madre mía. No me lo explico, ¿eh? Ya. Pero bueno... El problema es lo que tenemos en España. Aquí en España, en este momento, tenemos muchos problemas. Lo que pasa es que no sé qué ocurre con el poder. Oye, que dicen que el rey va a venir. ¿Vosotros sabéis que el rey va a venir? Hombre, claro, ha hablado conmigo y me ha dicho que viene. Definitivamente, ¿sí? Pues dile que se venga aquí a la radio. Oye, que yo estaría encantada de entrevistarlo. Cago en la madre. Pero dicen que va a venir, ya dentro de poco. Ya, porque ya ha pasado todo lo que tenía que pasar. ¿Tú y crees? Además, ya ha pagado todo lo que tenía que pagar. ¿Le ha pagado? ¿De qué forma y con qué? En carne, seguramente. Porque tú te despistas tanto y hasta con un euro te quitan la cuenta. Hombre, claro que te quitan tienes un euro para pagar Hacienda y no lo pagas, si realidad Hacienda fuéramos todos, como me acuerdo, ¿os acordáis? Hacienda somos todos. Si somos todos Hacienda, el rey tendría que estar devolviendo todo el dinero que ha robado. Y es que ya podemos decir no presunto ladrón. No, de presunto nada, ¿no? Se ha demostrado. Porque está demostrado. ¿De dónde ha sacado todo ese dinero? ¿Cómo le ha podido dar? Y ahora los problemas que va a tener con la Corina. Sí. Madre mía. Yo no sé ni siquiera cómo su hija le habla, porque supuestamente el Urdangarín decían que había sido un cabeza de turco. Que él era conocedor, que el rey era conocedor de todo. Y lo aceptó. Pero el que metieron en la cárcel fue el otro, que me parece muy bien porque había hecho mal. No, pero el que tenía que ir es el otro también, el rey. Otro, hombre, claro que al otro también. Y sigue su hija hablándole y todo. No yo sé, te digo una cosa, yo me pongo en el papel de su hijo, el que nos está gobernando ahora mismo, y me da una vergüenza tremenda. Tremenda porque un rey como era Juan Carlos, nadie había hablado nada de él. Y cuando se ha abierto la caja de los tronos... La imagen de la monarquía se ha visto muy mal parada cuando siempre ha sido un país muy de izquierdas, pero monárquico. Efectivamente, se ha respetado la monarquía,
Pero así lo único que han hecho es que se ha echado tierra sobre el país. Totalmente. En ese momento. Y yo ya te digo, veo al príncipe, o sea, al rey, al rey de ahora, su hijo, y el emérito, y me da toda la lástima del mundo. Y el emérito que viene para acá, yo no me Y ahora el enfrentamiento va a ser... Fíjate lo que decían ayer, que tenía que ir... El rey tenía que ir a no sé qué sitio y no iba porque... No ha ido para encontrarse con su padre. Con su padre. Sí, sí, sí. O sea, sí, que la sí. cosa es gorda. Ha delegado en el presidente, en el presidente del gobierno para no ir él, para no encontrarse con su padre. Con él, porque su porque padre que iba a ir a Abu Dhabi o algún sitio. Sí, es que una feria... ¿Un encuentro no o algo sé, con sí. empresarios? Sí, con empresarios y cosas así. Es la feria industrial, la feria... No sé, sí. tiene un nombre de esas ferias que hacen... Entonces, claro, han invitado a todos los jefes del Estado, de todos los estados. Y, lógicamente, teóricamente tenía que ir Felipe, pero Felipe ha dicho que no va. Felipe junto con el presidente, que porque es lo que también tiene que, por, claro, por hablarse Felipe, y tal. Entonces, claro, Felipe ha dicho que no va. No, no, además yo, lo dijo, yo me dijo, lo dijo claramente. Ha mandado al presidente porque así el presidente pues no tiene ninguna... Y aún así le dijeron, ¿y usted se encontrará con el rey emérito? Y él dijo, pues todavía no lo sé. Claro que no lo sabe. ¿Qué va a decir? No puede decir otra cosa. ¿Qué va a decir? Pero bueno, lo que sí que... Lo que pues sí a mí que... me parece de una cara dura muy grande que venga, ¿qué quieres que te diga? Yo pienso que él debería de pensar todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho, y olvidarse de España para siempre. Pues claro, ya está. Ya, ya está. Está. Pero ya vamos está. A ver, Rosa... Que aún sigue viviendo de nosotros. Sí, claro. Rosa, vive a costa nuestra, sí. ¿eh? Vive en un sí, sitio que ya claro. lo quisiéramos, el pueblo de Buñol entero, para eso tener es. Ese dinero, porque seguramente que vale una fortuna grandísima. No ha querido nunca a su familia. Sí, está lo ha demostrado que no ha querido nunca a su familia. A su mujer creo que le puso los cuernos el día siguiente de casarse, por lo que dicen. Y luego después pues no tiene historias que contar. Con sus hijas no creo que se haya portado muy bien. Claro, con la que mejor se ha portado es con la que se divorció con primera. La claro. con, no, la con la Elena. No, con la Elena. Elena. Porque con la otra para nada, porque con la otra aún encima le metió al marido en la cárcel. Eso es que por lo que te estoy diciendo. Es que, y tú piensas y tú dices, madre mía, ¿y yo a qué voy ahí si nadie me quiere? Es que no me pueden querer, por lo mal que lo he hecho, no me pueden querer. Se tenía que mirar hacia sí mismo y decir, ¿pero qué es lo que he hecho? Pero por no quererle no le quieren ni las amantes. No, que va. Yo digo, ¿este hombre qué bien ha hecho? Si es que ni las amantes. No la quieren. Tiene jaleos. Ahora mira con la Corina lo ha denunciado porque dice que la estaba acosando. Y la Bárbara Rey, que la han llamado también para que vaya y diga. De lo de la Bárbara Rey ya se sabía hace muchísimos años. Pero lo que pasa de todo esto, a mí no me gusta, esta Rosa, a mí no me gusta, porque me pone enferma a ver que leer... La prensa rosa, dices. La prensa rosa, no me gusta. Pero es que la Corina, mientras le ha dado de comer, sí, pero ahora que no le da de comer, ya no, o sea, los claro. enfrentamientos que hay entre esa gente... Se están aprovechando. Y luego sacar que si ahora voy a sacar una exclusiva, que si ahora voy a sacar... Y todos son igual, pero la culpa de, no de la su misma condición. La culpa no la tienen ellos, la culpa somos nosotros, que no apagamos el mando a distancia, pues se están haciendo esos programas ya. y están diciendo lo que están diciendo. ¿Por qué no hablamos de las mujeres que están siendo maltratadas, de las que están asesinando, de los niños que están matando por no darle la custodia a esa madre? ¿Cómo de qué estamos hablando? ¿Hablamos de pandereta, de castañuelas? ¿De qué estamos hablando? Es que date cuenta de una cosa. ¿Cuando volviendo hablando... a lo del maltrato, la mujer esta española que se trajo a sus hijos ilegalmente de sí, Italia, sí. porque aún encima estaba condenado el padre de sus hijos de malos tratos hacia ella, sí. y la justicia la mete a ella en la cárcel y al padre no. Yo, es que... ¿Alucinas? Es que te quedas diciendo, pero vamos a ver, si mi marido es un maltratador, ¿cómo voy a confiarle yo a mis hijos? Yo lo pienso como madre. Que por suerte no tengo esa desgracia, que tiene que ser una desgracia muy grande. Pero tú, ¿cómo le darías a ese marido tus hijos? Tú tienes 3 hijos, Pilar, y estás en una edad en la que, por supuesto, dependen por completo de ti y de tu marido. Hombre, claro. Si en un momento determinado, que no pase por allá, hubiera maltrato, tú estarías contenta. No, yo para y nada, estarías yo no estoy nada de acuerdo con ese tipo de cosas. Hombre. Pero es que desgraciadamente la justicia está que prioriza el carácter genético, cuando no tendría que ser así. Pero claro es que no. Es que cada caso es un mundo y cada caso claro, es una cosa. ¿Eh? Estudialo, estudia cada efectivamente, caso. Efectivamente, además para no que no porque tener... sea su padre, independientemente de si tiene una sentencia o no, no. Efectivamente. Sí, que no. Efectivamente. Mirar bien cómo es su padre en ese sentido. O igual si fuera al revés. No, no, no. Y perdona, yo no estoy hablando.
de hombre y mujer. Lo diríamos igual. Yo sé que no lo he dicho, ¿eh? El maltratador o la maltratadora no tiene derecho a ver a sus hijos. Claro. Me da igual que sea uno que otro. Lo mismo da, lo mismo da. Me da igual. Es que es eso, mira la mujer esa que mató a los niños que tuvo y la mató. Es que es horroroso, si es que lo piensas así, es horroroso. ¿Cómo te puedes fiar de esas personas para dejarle a menores a su cargo? En mi opinión, ¿cómo? Pero ¿cómo es posible que después de que haya salido la sentencia y de que lo manden a la cárcel a los 6 o 7 años salen otra vez? No lo entiendo. Tiene que ser prisión permanente. Buena conducta. Y para matar a tus hijos y a tu mujer, no. O para matar a tu marido y a tus hijos, tampoco. O sea, eso tiene que ser prisión permanente revisable. Yo pienso que todo eso tiene que ser efectivamente revisable. Y cada caso es de una manera. Claro. Y cada vida es un mundo. Hay que cambiar el código penal y el código civil. Es que hay que darle una vuelta. Lo hemos dicho mucho y nada. Mira, pero ningún gobierno que viene lo cambia. Sí. No sé por qué, ni la, tiene mucho ni la Constitución. El Poder Judicial. Tiene mucho poder. El Poder Judicial. Es el que manda en Efectivamente, España. Efectivamente, no manda nadie, nada en más este que el Poder momento, Judicial. Daros cuenta de que es el Poder Judicial el que manda en España. Porque no se cambian, porque no se hacen las cosas bien, porque no se cada 3 años se cambian todas las cosas, ¿por qué no? Porque ellos mandan y lo tienen aquí a todos los gobiernos. Tú fíjate, el comisario Vilariño este... Sí. Sí, que sabe la vida de todo el mundo y les ha chantajeado a todos absolutamente. Y nadie puede decir nada de él, porque él se va a salvar por lo visto. Él se va a ir con las manos limpias. Ese caso se ve que el dinero sí que gana, ¿no? Pues es lo que te en estoy ese diciendo. Caso, bueno, en ese caso y en muchos otros. Sí, desgraciadamente. Pero que la vida... yo pienso que de un tiempo a esta parte deja mucho que desear el Poder Judicial. Pero mucho. Muchísimo. Pero muchísimo. 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 Sí. Tú fíjate... Con las niñas tuteladas. Ay, por favor, don todo. Con las niñas tuteladas, acordaos. ¿Eh? Que ahí había una mezcla que te puedes morir. Sí. Eso era una bomba de a punto de estallar. Todo. ¿Eh? Y lo taparon todo. Ahora la señora Oltra tiene una papeleta de 3 pares de narices. Porque claro, pero a ver qué hace. Es que... Pero vamos a ver, la señora Oltra... Si ha sido mi marido, ¿qué culpa tengo yo si ha sido mi marido? La señora Oltra está divorciada de una persona hace muchos años. Exacto, y su marido ahora ha abusado de una menor, será problema de esa persona. No, no pero por tiene... marido de ella, sino por esa persona. Pero sin embargo, es curioso, oíste eso tú ya a la amiga de Ángel. Sí. Es que no es el mismo caso el de no Madrid el que el de eso. No. Por favor, el de las casas esas que metían a las pobres criaturas de 14 y 12 años, drogándolas y obligándolas, una vez que ya están drogadas, que ya son adictas a la droga, podían hacer con ellas lo que les daba la gana. Pero aparte, según la Ayuso, dice que no es lo mismo que lo de Valencia. No, pero no lo dijo la Ayuso, lo dijo el señor Casado, que lo que estaba pasando en Valencia, en Baleares y en no sé qué sitio más, no tenía nada que ver con lo que estaba pasando en Madrid. No, lo de Madrid es más gordo. Porque se consiente. Hombre, por supuesto. No me digáis que no. Por supuesto que por No me digáis supuesto, que no. Por supuesto. O sea, que vamos a ver. Nuestros políticos de hoy en día se quitan sus culpas para echárselas a otros. O sea, que no las tienen. Otro partido, perdón, bueno, pero es un reflejo de la sociedad. Hacia ti. Es un reflejo de la sociedad. Pero tú te crees que es sociedad. La gente no queremos asumir nunca nuestras responsabilidades. Es que es más. Yo lo veo. Mira, el otro día había una señora. Desde lo más pequeñito hasta lo, como estáis diciendo, que es lo más efectivamente, gordo. Efectivamente. El otro día había una señora en el banco, en CaixaBank, recogiendo firmas. ¿Sí? El otro día. Había una señora porque había una cantidad de gente en el banco que se harían las 3 y las 4 de la tarde, aún estarían allí, porque el que quiere tiene un problema en la cartilla o en el banco tiene que ir a solucionarlo tarde el tiempo que tarde. ¿Eh? Y había una señora que estaba recogiendo firmas y le dije ahora, esto cuando empezó a decirse que se iba a fusionar es cuando se tenía que haber hecho. Yeah. No ahora. Ahora, claro, los trabajadores están como están... Cuando los trabajadores también tenían que haber hecho su fuerza pero para que no les quitaran el puesto de trabajo. Rosa, hicieron su fuerza y ellos han hecho huelga, que les quitaban todos los meses 300 euros. Contra los magnates no sé yo si se puede. Pero contra los magnates no pueden, pero ellos hicieron huelga. Bueno, ¿eh? Pero son unos mangantes, no unos magnates, son mangantes. Son mangantes. Mangantes, sí. Mira, es que... Viendo lo que es Buñol, o sea, yo estoy de acuerdo que no se quite ningún caja, ninguna caja, ¿ninguna? Ningún cajero ni nada. Pero nos ponemos en nuestro pueblo, en Buñol. Yo pienso en una señora de 80 años o un señor de 80 años. Sí. ¿Cómo va abajo a tener que arreglar sus asuntos, sus papeles? ¿Cómo va? Y cuando llega allí,
¿Qué hace? ¿Cómo se lo explica? Al cajero, chico, al cajero. No, a veces no me aclaro ni yo. En ese sentido sale la trabajadora, yo lo vi en este caso concreto, sale la trabajadora con él, se pone en el cajero, le ayuda. Dice todo. Y le dice, era un señor en este caso, y dice el señor, pero ¿sabes qué pasa, Manté? Que cuando me vaya de aquí se me ha olvidado. Claro, y es verdad. Yo lo he visto y veo y que es muy fácil, que es muy fácil, pero cuando se me vaya de aquí... Entonces le dijo otra vez a molestar chica, otra vez. Le dijo la chica, usted no se preocupe, todas las veces siempre que, me necesite, que venga y que me necesite, estaré. Entre que sí, yo saldré. Sí, sí. Pero eso no es solución. No. Porque entre otras cosas, ahora que resulta que por la pandemia tienen no sé cantidad de bajas, porque me lo dijo el otro día una de las trabajadoras, sí, por COVID. Dice que tienen por COVID un montón de bajas, resulta que tienen 20 veces más trabajo y no tienen personal, y van locos. Dices tú, el otro día dice que salieron a las 4 de la tarde atendiendo a todo, porque hasta claro, que, si es que es una barbaridad, no puedes hacer una idea. La orden que tienen es que a las 11 tienen que cerrar el grifo ese, del dinero. Pero no lo cierran hasta que no termine con la gente que hay. No, porque si no... Pero eso es porque ellos quieren, pero no por las órdenes del banco. La otra cosa, ¿tú crees que el Banco de España debió de consentir la fusión de Bankia con pues CaixaBank? Pues no, primero tenía que haber pagado lo que porque debía Bankia. Porque primero le tendría que haber dicho intereses. El Banco de España, ustedes se quieren fusionar, sí, pero bien, usted pero primero devuelva todo el dinero que le dimos los españoles. Limpie todas sus cuentas. Claro, ¿ya está? Claro. Ya está. Todas sus deudas. Claro. Porque, ojo, lo que había ahí, ¿eh? Hombre. Ojo lo que había ahí con el dinero aquel que se perdió. Hombre, ojo. Todo el dinero que le prestamos para solucionar el problema en vez de a los trabajadores se le dio a él. Así como esta vez se les ha dado por ERTES y por ERES a los trabajadores, allí se le dio a los llamaba Bancaja, ¿no? Es que sí, Bancaja, tenido sí. Tal nombre. Bancaja. A Bancaja. Pero cuando se ha fusionado no han devuelto el dinero. No. Desastre, es que, si os fijáis, nos han robado por todos los sitios. Y todavía deja más patente y más latente la España vaciada. Claro. Este tipo de cosas, porque ahora hay pueblos que es que no tienen ya ni siquiera nada, un banco. No tienen nada. Entonces dice, ¿vamos para adelante o para atrás? No, vamos para atrás. Vamos para atrás. Pero es que además, Pilar, estamos hablando de que trabajan con nuestro dinero. Sí, sí, se enriquecen. Es que estamos hablando de que trabajan con nuestro dinero. Porque tú, el dinero que metes allí, la nómina que metes allí, con eso trabajan ellos. Y aún encima te cobran. Se enriquecen a costa de eso, sí. Venga, hombre, por favor. Es una verdadera vergüenza. La pues verdad sí, que, chicas. Ya te digo, que es que... Y luego lo que nos dijo la señora que habló antes sobre el COVID, gracias a Dios, ayer venía en el periódico que se podían hacer las altas y las bajas para al los mismo trabajadores tiempo. Para que no pasen ya por el médico y no pierdan más tiempo. Pero claro, si están los dos con el COVID, pues ¿quién va a ir a trabajar? Es que todo es un lío grandísimo, pero hay que hacer cosas para adelantar, no para atrasar. Porque claro, si... Hay no sé cuántos trabajadores de baja. Claro, y también hay. Vamos mucho a las máquinas, que nos han quitado muchos trabajadores. Y luego las máquinas. Y luego, que se ve que no, que... se ve que no es factible. Yo el otro día me quedé sorprendida y porque lo salió una señora diciéndolo y yo tenía toda la razón. O sea, yo me niego por completo a ir al cajero automático que tenemos en todas las grandes superficies en este momento. Para ahorrar tiempo. Yo me espero y hago mi cola para que me atienda una persona. La señorita porque o el señor. Porque resulta que se han quitado 20 puestos de trabajo, digo 20 por decir un número. ¿Quién está perjudicado? Todo el mundo. Pues entonces vamos a intentar que por toda la, que no vuelvan a poner, porque si ahora empezamos con robos para todas las cosas, yo no sé al final dónde vamos a ir a parar, ¿eh? Eso es. Da mucho miedo. A mí personalmente me da mucho miedo. Sí. Es que vemos que es un adelantamiento, seguro ellos, de la tecnología y toda la historia. Sí. Pero estamos jugando con una tecnología que nos puede matar. Claro. Que nos puede matar. Claro. Porque se llegan a momentos en que ya no se sabe. Ya no se sabe si lo que tú estás haciendo es lo correcto o no lo estás correcto. Además, la prueba la tienes. En que las personas... Yo, por ejemplo, yo tengo el teléfono en el bolsillo y por lo que sea meto la mano y ya toco una cosa que no debo. Y yo no sé lo que acabo de hacer, pero la factura cuando me venga me va a decir, espérate que no vas a tener frío. Sí, sí. ¿Por qué admiten que se hagan esas cosas, dejan que se hagan esas cosas para enriquecerse las compañías? Cuatro. Pero date cuenta de una cosa. Es que tenemos tantos temas en ese sentido tan negativo. Lo de los móviles, la otra cosa.
el petróleo, la otra cosa, el gas, la otra cosa. Todas esas cosas que hacen. Por culpa de toda la subida esa, nos están subiendo la luz en todos los sitios. Porque cuando dicen España, digo, no, perdona, es en toda Europa, pero lo que no hay derecho es que la Comunidad Económica Europea no haga algo. No se plante y diga algo. No haga algo, no haga lo que tenga que hacer. Yo no sé qué tiene que hacer. Yo ya sé que España no puede hacer nada, que Italia no puede hacer nada, que, o sea, como país. Pero juntos sí que pueden hacer. Yo pienso que sí que pueden pero, hacer. Pero Luchi, acuérdate de cuando metieron, cuando pusieron el euro, que todos decíamos, ya verás el euro lo que va a traer. Ya, y la Comunidad Económica fue la que lo amparó y claro, la que hizo que todos pasáramos al euro. Que va a ser euro. Beneficioso. Los pues cojones. El euro nos ha hecho polvo. Hombre, a tope. El euro nos ha hecho polvo. A tope. Hombre, pero como decimos siempre, como nadie protesta, y nadie. Los que tienen que decir algo no lo dicen... Pues al final, pero es que yo... esta noche no he dormido bien. Ay, yo nada. Es que teniendo tres hijos es normal. Nunca, eso ya no sabe lo que es dormir bien. Nunca. No. Sobre todo con la pequeñina, que me tiene loca. Ay, pobre ¿sí? chica. Buah, mi chica. Madre mía. No duermo ni una hora seguida. Pero en fin, aquí estamos. Se te nota. Hay que y estar resistiendo. Es que desde luego, Pilar, el ser madre... Qué sacrificado, es de verdad, mucho, ¿eh? Mucho, es de verdad, no, ¿eh? Parece no, una tontería, no vida, parece no una vida. Tontería, pero es una realidad. Y dejas si te sale, vida. Como digo yo, un hijo con problemas, ya lo tienes todo solucionado. Y sobre todo de sueño. Sí, sí, yo lo que peor llevo eso. Ya. Siempre decían que lo peor es que no coma. Pues chica, ¿qué quieres que te diga? No sé yo que creo te que diga. Lo peor es que es no que duerma. Es que no duerma, yo porque creo no que la afronto no nunca bien el día. Yo creo que sí. En fin, chicas, pues sí. Vale. Bueno, pues ya son la una sí. y bueno, pues hemos cumplido. Nos ha escuchado mucha gente. Muchas gracias por estar pues aquí. Sí. Y hemos hablado de nuestras cosas, como siempre. Claro. Hay gente que nos ve por la calle, por lo menos a mí me dicen, oye, claro. me gusta mucho el programa ¿ves? Porque decís las cosas de otra manera. Claro. No es sí. la manera de que nos lo claro. dicen hombre, en otros hacemos sitios. Corto, tenemos que reivindicamos para la temporada que viene otra horica de tertulia. Además, yo te voy a decir una cosa. En el momento de la tertulia, cuando estamos hablando y todo eso, sí. es que a mí lo que más me gusta es que no hacemos política de partido. Para nada, no, porque para cada. Uno, ninguna dice... de nosotros podemos, cada uno tenemos nuestra ideología, claro, nadie sí. nos la va a quitar, tenemos nuestras cosas, pero aquí venimos a reivindicar eso cosas, de todas tanto personas, políticas, de buñoleras, todas de todas las cosas, pero sin decir, oye, es que porque fulanito es del partido, ese es intocable. Es que si es el 8 mal, ese es intocable, no, perdona, lo ha hecho mal. Exacto. Hay que criticarlo. Eso, y me da igual el partido que sea. Efectivamente. Eso lo tengo clarísimo. Y lo he tenido claro desde todo el tiempo toda que estoy aquí. Tú, llevamos, mira, madre mía. Tú fíjate lo que llevo yo. Tú más que yo. Pero llevamos aquí... Yo desde que me jubilé, que Luis me convenció. Pero le costó qué tampoco bien. Convencerme. Y tantos años que llevo yo ya, madre mía. Qué bien. Bueno, chicas, pues un placer. Vale, viene. Pues, oye, hasta la semana que viene. Hoy es San Antonio, pero no se pueden hacer hogueras. No. Qué vaina, claro que no. No ni, se puede reunir ni los animalicos no. ni o sea, nada de eso. Que ay. Sepan que es San Antón, pero no se pueden hacer además las cosas que sí. tocan. A ver si de, me parece muy bien. Y, a ver si el año que viene. Lo que tengamos que hacer. A ver si el año y que por viene. Favor yo salgan esperemos... a la calle, que hace un día buenísimo. Además que sí. El 2023 que sea de otra manera ya. Hombre, ojalá. Yo no quiero llegar al 2023 sin que se arregle. No, que no, ya, que ya. Yo quiero que se arregle, el pero... El mes que viene ya, leche jodida, que estamos ya hartas. Que estamos casi en fallas. Venga, hasta luego, adiós.